En este video aprenderás a cómo crear videos automatizados con inteligencia artificial paso a paso y utilizando herramientas principalmente gratuitas, aunque también te daré varias alternativas y entre ellas algunas que son de pago. Mi intención aquí es enseñarte a crear videos para que comiences tu canal de YouTube automatizado y empieces a generar dinero con este negocio que probablemente sea uno de los mejores para comenzar en este 2023. También es importante aclarar que me centraré en crear videos cortos, es decir, videos que puedes subir en los shorts de YouTube, en los reels de Instagram y en TikTok, ya que estos videos son más fáciles de realizar y a su vez son los que mejor resultados y visitas obtienen. Para comenzar un video, lo primero que vamos a hacer es buscar las ideas, y una vez sepamos de qué tratar el video, comenzaremos a elaborar el guión. Para ello, hay tres herramientas que puedes utilizar, siendo la primera y la más conocida ChatGPT. Para este ejemplo lo voy a omitir ya que es de pago y hay dos herramientas gratuitas bastante similares a ChatGPT. Me refiero a Bing y a Bard de Google. Para ambas cosas utilizaré Bing AI, ya que Bard tiene la desventaja de estar solo disponible en inglés. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir hasta la página de Bing para encontrar el chat en el cual vamos a pedirle a la inteligencia artificial que nos recomiende ideas sobre un tema en específico para elaborar un video. Y bueno, una vez tengamos la idea, le vamos a pedir que nos realice el guión. Para ello van a tener que ir hasta Google y van a buscar Bing Chat. Una vez que lo hayan conseguido, van a dar clic en el primer enlace de bing.com y una vez que estén acá les va a aparecer algo como esto. Van a dar clic acá en donde dice chat y ya los va a traer hasta este chat, que como pueden ver es relativamente similar al de ChatGPT y donde vamos a poder hacer pues nuestras consultas. Vamos a dar clic acá donde dice más creativo y vamos a colocar en esta área de acá lo que le vamos a pedir a la inteligencia artificial. En este caso yo quiero hacer un video sobre motivación personal, sobre superación y sobre procrastinación. Así que lo que yo voy a hacer, ya lo tengo todo copiado para este ejemplo, voy a pedirle a la inteligencia artificial que me recomiende temas para un video sobre motivación personal. Una vez que hayamos colocado el tema que le queremos pedir que nos recomiende ideas, pues vamos a dar clic en enviar y vamos a esperar que la inteligencia artificial nos empiece a recomendar temas. Como pueden ver acá ya comienza a generarme las ideas y entonces acá vamos a esperar que termine y podríamos pues nosotros tomar la idea que queremos para nuestro video. Como pueden ver ya terminó y nos da varios ejemplos. Por ejemplo, acá está cómo establecer y alcanzar metas a corto y largo plazo, cómo superar el miedo al fracaso y aprender de los errores, cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento y una actitud positiva, encontrar tu propósito y bueno, entre varios como pueden ver acá. Entonces, una vez que ustedes ya hayan elegido su tema, como digo, el mío es precisamente este que está acá, ustedes les van a regresar nuevamente hasta acá, hasta la inteligencia artificial, y van a pedirle a la inteligencia artificial que les cree un guión corto, como digo, para un short de YouTube, para TikTok, para reels de Instagram. Van a pedirle que nos cree un pequeño guión con la temática que hemos elegido. Por ejemplo, podrían colocar este prompt que diga: crea un guión corto de 100 palabras, emotivo e inspirador, sobre cómo mejorar tu autoestima y tu confianza. Como pueden ver, es de este tema que nos acaba de dar. Así que vamos a enviarlo y vamos a esperar que nos cree un guión bastante cortito, emotivo e inspirador sobre cómo mejorar tu autoestima y tu confianza. Como pueden ver, aquí ya nos ha generado el guión. En principio me generó este guión de acá, pero era algo más largo, así que le pedí que lo hiciera más corto y emotivo y me ha dado esta versión mucho más corta y pues bastante buena. No me voy a parar a leerlo todo para no hacer este video tan largo, pero de todas maneras pues lo podrán ver al final de este video con el resultado del video que hayamos creado. Así que bueno, acá ya nos da el guión. Lo que podríamos hacer es simplemente pues copiarlo para tenerlo guardado, anotarlo en Word, en un blog, lo que ustedes quieran. Y con esto ya tendríamos la primera parte del video, ya tendríamos la idea y el guión del video hecho. Bien, una vez que ya tengamos la idea y guión para el video, va a faltar una de las cosas más importantes: la voz. Para ello existen varias plataformas de inteligencia artificial que te permiten transformar de texto a voz con inteligencia artificial. Lo malo es que la gran mayoría son de pago. Sin embargo, a continuación te voy a mostrar algunas que son de pago, pero que también tienen una versión gratuita
por supuesto limitada, pero que pueden servir para este cometido. Una de las mejores y más utilizadas es Morph.ai. Como pueden ver, esta es de pago, tiene una versión gratuita, pero que la verdad, a mi opinión, no vale la pena, ya que aunque te permite 10 minutos de voz generada por IA, pues no te permite descargar, así que realmente pues, no vale la pena. Otra opción es Speechify, esta también tiene su versión gratuita, si te permite descargar el audio que generes. La que vamos a utilizar para este ejemplo y que a mi parecer es la mejor, no solamente en que te da pues para probarla de forma gratuita y con opciones que son pagas, es speechengen.io. Con esta web vas a poder generar audio y te da pues opciones para utilizar las voces que son de pagas y te da pues 1500 créditos. Y estos créditos pues puedes utilizarlo para estas voces. Como pueden ver, acá están los 1500 créditos y nosotros podemos pues gastarlo generando estas voces. En este caso yo voy a seleccionar Español de México, voy a utilizar a Luciano y voy a colocar acá que esté en -2 y en velocidad normal. Como pueden ver, acá está mi pequeño guión, es para un short, así que es muy cortito, es de apenas 500 caracteres. Duraría unos 30 o 40 segundos y pues acá ya está el guión, así que lo que vamos a hacer es dar clic acá en generar. Ustedes pegarían acá el guión que generaron con Bing AI y como pueden ver acá abajo ya comienza a generarse pues la voz que vamos a utilizar para el video. Como pueden ver, ya se generó y ahora lo que vamos a hacer es escucharla. ¿Quieres cambiar tu vida y ser feliz? Entonces sigue estos consejos. Define tus metas y escríbelas. Como pueden ver, pues acá ya la ha generado y ahora lo que podríamos hacer es dar clic en Download y acá ya nos aparece para descargar el audio, así que vamos a descargarlo acá. Pueden ver, ya se descargó el audio y ya tendríamos el audio hecho para nuestro short, para nuestro video. Bien, pues una vez tengamos el guión y tengamos la voz del video, ahora falta crear el video para unir pues la voz con lo que vendría siendo las escenas. Hay algunas inteligencias artificiales que ya te permiten pasar de texto o voz a videos, es decir, la inteligencia artificial se encarga de elaborar el video tomando en cuenta lo que diga el guión. Lamentablemente las opciones disponibles todas son de pago, por lo cual es complicado pues hacer esto sin pagar, por lo cual yo opté por mejor elaborar yo mismo el video y te voy a mostrar cómo tú puedes hacerlo si no sabes para nada cómo crear un video utilizando una herramienta llamada ClipChamp, que es online, es un editor de videos y que también cuenta con algunas herramientas IA para elaborar tus videos muy fácilmente y de una forma realmente cómoda. Para ello lo que tienes que hacer es ir hasta app.clipchamp.com, igualmente el enlace te lo voy a dejar en la descripción, y una vez que pues vengas hasta ClipChamp te vas a tener que crear una cuenta. Puedes iniciar sesión en tu cuenta de Gmail o con tu cuenta de Hotmail, y una vez que estés acá lo que harás será dar clic en crear un nuevo video y te va a crear un nuevo proyecto donde tú vas a poder exportar tu material para poder editar el video. Acá donde dice tu multimedia puedes dar clic acá en este botoncito para pues colocar el video o los videos que vas a utilizar como escenas y el audio para poder editar tu video. Así que simplemente pues acá vas a seleccionar todo ese contenido, tanto el audio que ya creamos con IA como los videos que vamos a utilizar. Para comenzar a editar nuestro video es bastante sencillo. Acá una vez que hayamos seleccionado los videos que vamos a utilizar para editar, lo que vamos a hacer es que podemos comenzar a cortar las partes del video que vayamos a colocar al final. Podemos hacerlo dando clic en este icono de tijeras o dando clic directamente en la S del teclado y como pueden ver ahí hizo un corte. Entonces antes de comenzar a editar ya sabemos cómo podemos comenzar a cortar las partes del video. Vamos a tener que ajustar la dimensión del video, ya que en este caso, como dije al principio, vamos a estar haciendo un video corto, un video para shorts. Entonces tenemos que ajustar la resolución. Para ello damos clic acá en este botoncito y luego vamos a seleccionar la que dice 9:16. Una vez hecho eso vamos a seleccionar el video y vamos a dar clic acá donde dice Fill. Y como pueden ver ahí ya rellenó el video a la resolución que vamos a utilizar. Entonces ahora lo que podríamos hacer es mover el video que se muestre lo que
que queremos que aparezca en el video. Por ejemplo, acá que salga la chica. Entonces ya con eso estaría listo. Y si damos, como pueden ver, ya aparece la chica en el video, que es lo que queremos que se muestre. Como pueden ver, ahí está. Si queremos, podemos ir pues cortando las escenas para ir cambiando entre cada uno de los videos. Por ejemplo, para borrar damos clic acá o en el botón de borrar del teclado. Y como pueden ver, pues ahí ya se borró y podríamos seguir continuando con nuestra edición. Como pueden ver, ya yo tengo acá las escenas que voy a utilizar. Y para no hacer tan largo el video, lo que yo voy a hacer es editar el video. Voy a colocar tanto el audio como la canción que vamos a utilizar. Eso, para añadir el audio, lo mismo, importamos el archivo y luego pues lo arrastramos hasta acá donde dice añadir audio, o le damos clic acá donde está el icono este. Y ya con eso pues estaría añadido. Así que yo voy a editar y volver. Bien, pues el video ya lo he culminado. Me he tardado un aproximado de 10 minutos. Como pueden ver, pues el video es bastante sencillo. Solamente coloco unas 5 escenas, coloco una canción y el audio que, bueno, creamos hace un momento con la IA. Antes de mostrárselos, quiero decirles que si ustedes vienen a la opción de acá arriba de Caption y activan la opción que está acá, en este caso ya a mí me sale para desactivar porque lo he activado anteriormente, si ustedes dan clic acá, lo que les va a hacer es generar subtítulos totalmente automáticos. Se tarda menos de un minuto y lo que hace pues es generarle subtítulos, como ya dije, automáticos, como los que están viendo acá, que bueno, son bastante básicos, hay que decirlo, pero pues es bastante interesante, ya que pues nos coloca subtítulos que, como ya sabemos, son muy llamativos en este tipo de videos. Y ahora les muestro cómo quedaría un poco del video. ¿Te sientes así? ¿Quieres cambiar tu vida y ser feliz? Entonces sigue estos consejos. Bueno, aquí como pueden ver hay un pequeño error en lo que es los subtítulos. Por suerte eso lo podemos editar si damos clic acá. Y como pueden ver, pues acá está para que nosotros lo editemos. Así que pues simplemente, si hay algún error como el que yo tengo en este momento, entonces lo que haría sería pues borrarlo y ya con eso estaría listo. Pero este sería el resultado del video. Para ahora descargar el video es muy sencillo. Vamos a venir a la opción de acá arriba que dice Export. Y luego vamos a seleccionar la opción de 1080, que es la calidad máxima sin pagar nada, de forma gratuita. Así que damos clic y una vez que demos clic, el video va a comenzar a procesarse. Y una vez que se termine de procesar, acá ya nos muestra lo que es una vista previa, pues nos va a dar la opción para que lo descarguemos automáticamente. Estas son algunas de las herramientas que pueden utilizar para hacer videos automatizados. Realmente he tratado de que en este video la mayoría de herramientas que utilicemos sean gratuitas. Como pueden ver, pues la mayoría lo son. Y bueno, a continuación les dejo el video que hemos creado en este video, valga la redundancia, y que ya podríamos comenzar a subir en un canal de YouTube. ¿Te sientes así? ¿Quieres cambiar tu vida y ser feliz? Entonces sigue estos consejos. Define tus metas y escríbelas. Planifica tu tiempo y respeta tus plazos. Elimina las distracciones y enfócate en tu trabajo. Divide las tareas en partes y avanza paso a paso. Felicítate y premiate por cada logro. Busca apoyo e inspiración en otros. Aprende, mejora y crece. Recuerda que tú puedes superar la procrastinación y ser exitoso. Solo necesitas voluntad, disciplina y estos consejos. Pero bueno, espero que les haya gustado un montón este video. Si el video te gustó, agradecería muchísimo que le des clic al botón de me gusta y que también te suscribas al canal para que apoyes mi contenido y actives la campanita para que no te pierdas las notificaciones de mis nuevos próximos videos. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Como siempre, mi nombre es Jeremy y nos vemos en otro video. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde estoy muy activo y donde te puedes poner en contacto conmigo. Un saludo y hasta la próxima.